Para unos, la entrega de enseres significa esperar días pernoctando incluso en la calle, no dormir bien, no comer a las horas, estar expuesto al sol y las altas temperaturas que se han sentido en al menos los últimos 3 meses. Para otros, como el caso de los llamados diableros, cada beneficiario al que le son entregados sus enseres y que no cuentan con alguien que los apoye para llevar sus artículos a su domicilio, les cobran 250 pesos solo por sacar sus artículos del estacionamiento del parque a la calle Juan Sebastián Elcano, que está a menos de 200 metros. Sí, bastante, sí, unos 100 pesos ya han cobrado, yo me imagino. Bueno, también pues hay que ser consciente que también quieren ganar, pero sí, la verdad, todo está bien. Pero sí abusan, ¿verdad? Algunos que otros. Por ejemplo, los diableros, 150. Y luego los de la camioneta, 450. Y van como en colectivo. ¡Ándele! Ahora, si no tienen cómo llevar esos artículos a su domicilio, también ahí está la opción. Camiones de mudanzas que cobran de 350 a 450 pesos el viaje y en cada uno por lo menos llevan de 3 a 4 paquetes. Para muchos ciudadanos estos gastos pueden ser costeables, sin embargo, para otros no. Esta es una gran ayuda que nos están dando y la verdad perderle el amor a 700 pesos es algo... A mi punto de vista hay muchas personas que no tienen la posibilidad, ¿verdad? O el recurso. Pero pues te lo llevan hasta la puerta de tu casa, es seguro, la verdad, porque pues entre ellos aquí son conocidos o se van turnando. Por obvias razones, ni los diableros ni las personas a cargo de los camiones de carga y mudanza dieron entrevista a RTG Noticias. Bueno, pues ahí está. Aproximadamente cada camioneta se lleva entre 3 y 4 paquetes. El costo es de 450, varía. Entonces, en un viaje prácticamente se están ganando casi de a 3.500, 4.000 pesos. Para muchos se le hace algo justo, para otras personas no tanto. Jesús Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.